Muy buenas tardes, bienvenidos todos. Agradeceros vuestra asistencia, porque eso va a ayudar a mantener la actividad, que a todos nos parece interesante. Quizá hay un capítulo de agradecimientos que quisiera hacer ahora al principio y que empiezo dando las gracias a todos los participantes que participan con sus poemas y otros que participamos pues, con poemas de otros, de reconocidos personas. Sobre todo, yo quiero dar las gracias a Juan Lorenzo Collado, que como sabéis fue el origen y el que tuvo esta gran idea y que gracias a él estamos celebrando el cuarto año que celebramos esta vivienda literaria. Yo quisiera que este año, esta cuarta vivienda, pues fuese un pequeño homenaje a Juan Lorenzo, para que pido un aplauso. No quiero tampoco olvidarme de la implicación del excelentísimo Ayuntamiento de Villaverde, con su alcalde al frente, y sobre todo de la Concejalía de Cultura, representada por nuestra amiga Ana Cano, que está ahí al mando de todo, controlando todo. Tampoco quiero olvidarme de Fagi, la auxiliar del Ayuntamiento, que jamás se sabe decir que no a nada que le pedimos de hacer impresos o lo que haga. Y además, también del resto del pueblo, que han colaborado con su apoyo y ayuda, destacando la aportación económica de la Caja Rural de Castilla-La Mancha, que siempre parece poco, pero bueno. Ahí está. De pan y dulce Severino con sus pastas y roscos. Las hermanas Alarcón, Flori y Lidia con sus exquisitos bizcochos. Lucía Cano, Amparo, de nuevo Paqui y la asociación de jubilados, siempre dispuestos a hacer rápidamente una prueba. ¿Cómo olvidarnos de don Jesús? El alma mater de muchas de las actividades que se realizan en el pueblo y que tampoco sabe llegarse a nada. Gracias a todos, porque no quiero dejar de mencionar a nadie. En ese todos estamos y estáis incluidos todos vosotros. Y ya sin más dilación, quiero empezar con mi lectura de un poema de Juan Lorenzo, el poeta homenajeado. Es un poema que he localizado en una antología, la antología de versos de Alcántara, y se llama Noche Oscura. Triste noche sin luna, noche oscura donde sueños naufragan en la nada bajo el candor de la piel, encrucijada donde rastreo, padre, mi ventura. Sacudida de estrellas en altura, sobre carne por lanza traspasada, noche lenta de luz decapitada, donde llora la tierra su amargura. Paisaje triste, cielo de agua y luna, soy velero que busca el nazareno, navegando por mares sin fortuna. Campo sacramental de cruces lleno, muerte y resurrección, calvario y cuna, donde se acaba el río del veneno. Y lo he querido leer como homenaje a Juan Lorenzo.
Bien, a continuación va a haber Ana Mari García, va a leer un poema de Esteve Alcolea, muy, muy bonito, muy sentido. Después tu mejor amigo, soldadito boliviano, el mejor amigo de la pobre del oriente al altiplano, del oriente al altiplano, soldadito de Bolivia, del oriente al altiplano. Esta es mi guitarra. No me importa si eres chica o chico, si eres negro o blanco, si entiendes bien mi lengua y yo la tuya. No importa de dónde vienes, a dónde has nacido. No importa si tus padres vivían ya aquí. No importa si tenemos creencias diferentes. Nada de eso importa, porque las diferencias no haremos discriminaciones, porque las diferencias nos enriquecen, porque estamos llamados a vivir juntos. Y vamos a entendernos. Trae acá esa mano, nos entenderemos. Muy bien, muchas gracias a Anamani. Te van a hacer entrega de dos libros y un certificado de la participación de muchas gracias. Muy bien, pues continuamos con la intervención de Mari Carmen Robles García, que leerá un poema precioso, el 20, de Pablo Neruda. Ya nos impresionó con la primera lectura que hizo, dedicada a su bebé cuando estaba embarazada, que a mí no se me olvida. Dice así, puedo escribir los versos más tristes de esta noche. La noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. El viento de la noche gira en el cielo y canta. Puedo escribir los versos más tristes de esta noche. Yo la quise y a veces ella también me quiso. En las noches como está, la tuve entre mis brazos. La besé tantas veces bajo el cielo infinito. Ella me quiso, a veces, yo también la quería. ¿Cómo no haber amado sus grandes ojos fijos? Puedo escribir los versos más tristes de esta noche, pensar que no la tengo, sentir que la he perdido, oír la noche inmensa, más inmensa sin ella, y el verso cae al alma como el pasto al rocío. ¿Qué importa que mi amor no pudiera guardarla? La noche está estrellada y ella no está conmigo. Eso es todo. A lo lejos alguien canta. A lo lejos mi alma no se contenta con haberla perdido. Como para acercarla, mi mirada la busca. Mi corazón la busca y ella no está conmigo. La misma noche que hace blanquear los mismos árboles. Nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos. Ya no la quiero, es cierto, pero cuánto la quise. Mi voz buscaba el viento para tocar su oído. De otro, será de otro, como antes de mis besos, su voz, su cuerpo claro, sus ojos infinitos. Ya no la quiero, es cierto, pero tal vez la quiero. Es tan corto el amor y es tan largo el olvido, porque en noches como esta la tuve entre mis brazos, mi alma no se contenta con haberla perdido, aunque este sea el último dolor que ella me causa y estos sean los últimos versos que yo le escribo. Le hacen entrega lo mismo de los dos libros y de un diploma acreditativo. Bien, ahora os quiero presentar a una compañera de Albacete que ha querido también participar, compañera de tertulia literaria y de actividades literarias con Juan.
que su nombre es Tony Sánchez Verdejo y va a leer sus poemas. Se sube a la cruz y también se hizo una fiesta muy chula. No recuerdo, se celebraba un aniversario de la ruta de Pernales. Bueno, pues yo estoy en la negociación de una asociación de haiku. No sé si han hablado, si han oído hablar del haiku, pero es una poesía de origen japonés que se escribía desde el siglo XVII. Por supuesto, escribo en español, porque en japonés todavía no hay ánimo para estudiarlo. Entonces, estoy en una asociación que se llama ALBA, Asociación de la Gente del Haiku en Albacete. Este año hemos publicado un libro que se llama Las palabras del paisaje, que lo hemos hecho con haikus de la provincia de Albacete. Desgraciadamente no viene Villaverde, pero les aseguro que como podamos hacer una segunda edición va a venir, porque el paisaje es precioso. Les voy a leer, los haikus son muy cortitos. Son poemas de sensaciones de la naturaleza. Y les voy a leer los inspirados en Lieto. Concierto de órgano. Se ha quedado en mis labios la miel de una anjuela. Concierto de órgano. Se ha quedado en mis labios la miel de una anjuela. Bueno, los haikus se leen dos veces porque a lo mejor con una va a ser breve. Aguas del mundo. De un granado cuelgan frutos resecos. Aguas del mundo, de un granado cuelgan frutos resecos. Como ven, está muy asociada a la naturaleza en la temática de los haikus. Les leo de Letul. Piscina natural, miriadas de insectos en un rayo de sol. Piscina natural, miriadas de insectos en un rayo de sol. Y un segundo. Frente a las ruinas del molino de papel, un caqui sin frutos. Frente a las ruinas del molino de papel, un caqui sin frutos. Bueno, no les quiero cansar con el haiku, soy una apasionada de este tipo de literatura. Les invito a que lo conozcan, si les gusta la naturaleza, es muy fácil escribir haiku, solamente se tienen que dejar llevar por sus sensaciones. Sobre todo en un paraje como el de Villaverde, que sales y ves monte, naturaleza. Bueno, aquí yo creo que escribiría un libro de haikus si me quedara una semana. Y nada más, muchísimas gracias y espero disfrutar mucho con todos los poemas de los demás invitados. Gracias. Muy bien, y damos paso, después de escuchar a Tony, a María Jesús Alarcón Fernández, que nos va a leer tres poemas. Coincidencias buenas, es uno, Etapa oscura y La resinera. Albarrás, 14 productos, y etcétera, etcétera.
la fábrica de transformación construida en esta sierra, partiendo la empresa de Segovia. Hace muy poquito se llevaron el camión antiguo que transportaba la carga de los muelles a la fábrica, al Museo de Segovia. Bueno, por si queréis a verlo. Primordialmente empiezo por el amor. Coincidencias buenas. Apareciste de repente como la suerte del que echa números al azar. Y de pronto tu voz se convirtió en una nube blanca que tapó los oscuros nubarrones. Mi boca es un rosal rojo en flor. Sus pétalos son mis versos encofrados en ti. Tus ojos en acecho, inteligencia de no perderme. Y eso es puro entendimiento. Estás pendiente de mí. Cuando ves esas cosas, piensas, qué detalle más bonito. Gracias, gracias. Tengo la probabilidad de no olvidarlos. Exactamente el que tengo en su debido momento. Tus fotos le abren la puerta a un querubín por la motivación del sentir. Y eso no es estar locos. Solo son coincidencias buenas. Solo a ti puedo escribir algo así. A ti que me amas. Y espero porque sé que vendrás. No, no puedo prohibir algo así. Desde entonces mi objetivo es estar contigo. Por el vínculo que nos ha unido, tu ausencia es una hoz que me ciega. Mirada en capa oscura. Se ponen sombras de frente enfocadas al gran mío, de tal manera se fijan oscuras, sin transparencia, que veo la luz a candidatos. Es una negrura intensa, no puedo ser todo oscuro. Me fumo combatiendo, no dejándome besar. Entre tinieblas me rotan, tus brazos tan helados que siento escalofrío. El polvo remolinea y mis ojos arenosos humedecen la mirada. El amor está muy roto, es brecha que parte en dos. Tengo bastantes razones, mas declino los detalles. Duros, en pesadillas ahogados y en espejismos de odio, yacen en tu catacumba. No pido mediar palabra, no vale la pena hablar. Afirmar lo que no ha sido. Las voces son latigazos, solo una vez se acabó, abrumadas en una cerca. La resinera. Cuando los pinos lloran resina recogiéndose en los morteros que hicieron nuestros abuelos tejeros, la resina parece jabón con perlas. La trabajan picadores, remansadores y la figura aparente del arriero. Con decirte que hasta mi potra le puse el nombre resinera. Por otro lado también tenemos el aceite del molino, de sus olivos, de su entorno extraído. Parece un bálsamo curativo. El gusto bueno que da sus guisos, dicho por cocineros de prestigio. Y de sobra sabemos para freír la ristra de los chorizos. Labradores sometiéndose a la tierra, con hidalguía del yugo y el arado. Durante la época de terrenos labrados, con su tenaz, sudor logrado. Desde tiempo inmemorial, sucesión de pastores, con zurrón y garrote, sus rebaños guardando. Perros fieles, ovejas y cabríos entre los pinos pastando, abriéndose paso por la vera de los ríos que discurren bajo un bosque de chopos sombríos. A ambos lados de la carretera se extiende la resinera, donde nuestros mayores trabajaron la resina, el ganado, el barro y la tierra. Así es mi tierra, señores, un paraje de belleza singular,
La tierra donde pasé mi niñez, la tierra de mis amores. Muchas gracias, un beso muy fuerte para todos y hasta muy pronto. A continuación, damos paso a Lucía, que acaba de sentir que ha tenido algún problemilla. Lucía Pérez García, que va a leer Nacimiento, tu nombre es Lucía, y Ángela, ¿dónde vas? Sí, parece que hay un problema en uno de los poemas y entonces va a leer solo dos, ¿no? Gracias. Ángela, ¿dónde vas? Muñequita, ¿dónde vas? Voy al jardín a jugar. Muñequita, tocarás al gatito de merendar y le tocó la nariz. La puerta en mi cajita de cartón, muñequita, ¿dónde estás? Disfrazándome de carnaval, con trecitas de india que me echó la abuelita y me ve de la manita, a pasear con papá que me dará un besito, mamá. Nacimiento, naciste en el mes de julio, cuando los días de son más largos de luz solar y con sonrisa soleada, pronunciando tu nombre Jesús, con significado bonito, es salvación. Las cinco letras cuentan los cinco picos de una estrella. Tu horóscopo Leo, signo del fuego, será la llama prendida que alumbra tus propósitos. El magnetismo de Venus creará una cápsula de apoyo, llegará recibiendo los frutos de tu esfuerzo por los demás, en el reino de los más fuertes, como la piedra y solito. Autora María Jesús Alarcón Fernández. Y ahora cambiamos un poco de estilo, por ir mezclando tipos de literatura, y don Antonio Fernández va a leer un libro del siempre reivindicativo, o sea, un poema, de Miguel Hernández, titulado El niño es un dedo. De Miguel Hernández, el niño yuntero. Carne de yugo ha nacido, más humillado que bello, con el cuello perseguido por el yugo para el cuello. Nace como la herramienta, a golpes destinada, de una tierra descontenta y de un castillo alado. Entre el estiércol puro y vivo, de vacas trae a la vida, un alma color de olivo, vieja ya encallecida. Empieza a vivir y empieza a morir de punta a punta, levantando la corteza de su madre con la yunta. Empieza a sentir y siente la vida como una guerra y a dar fatigosamente en los huesos de la tierra. Contar sus años no sabe y ya sabe lo que es su dolor. Es una corona grave de sal para el labrador. Trabaja y mientras trabaja, masculinamente es hecho.
se unge de lluvia y alhaja de carnes de cementerio. A fuerza de golpes fuerte y a fuerza de sol, puñido, con una ambición de muerte, despedaza un par reñido. Cada día nuevo es más raíz, menos criatura, que escucha bajo sus pies la voz de la sepultura. Y como raíz se hunde en la tierra lentamente, para que la tierra inunde de paz y pan sucede. Me duele este niño hambriento como una grandiosa espina, y su vivir ceniciento revuelve mi alma de encina. Lo veo arar los rastrojos y devorar mi enrugo, y declarar con los ojos que por qué es carne de yugo. Me da su helado en el pecho y su vida en la garganta, y sufro viendo el arrecho tan grande bajo su planta. ¿Quién se salvará este chiquillo, menor que un grano de avena? ¿De dónde saldrá el martillo verdugo de esta cadena? Que salga del corazón de los hombres jornaleros, que antes de ser hombres son y han sido niños enteros. Muchas gracias, Antonio, por tu colaboración. Y ahora pasamos a un poema de Paula Martínez Ruiz, del mismo grupo de los amigos de Juan. Bien. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, Juan, por invitarme a este acto. La verdad es que es una gozada estar aquí y os felicito por esta iniciativa, que tenéis que mantenerla muchos años, porque estas cosas son las que hacen comunidad, las que hacen pueblo y las que hacen lectores y mantienen viva la cultura. Así que enhorabuena, ¿eh? Bueno, yo voy a leer tres poemas. Dos de ellos de mi libro Las calles anónimas y el último de mi libro Crisis de oruga. Vamos a ver. Pan, café, aceite del pueblo y una pizca de orégano. Has planchado tu ropa, una línea imposible desciende el pantalón. Y has cosido, por fin, los botones de la camisa. Hoy viene a verte. La mano en la barbilla te recuerda que tienes que afeitarte. Semejante rastrojo no encaja con sus labios ni con su piel tan suave. Has abierto el balcón. Hace un rato ha llovido y el olor a mojado que sube de la tierra te recuerda que naces con su simple sonrisa. Hoy viene a verte. Tu nieta viene a verte. Juegas con mis dedos, teñidos al trasluz, con la silueta rojiza de recuerdos de la infancia. E intuyo que jamás abandonaste el alma que asomaba tras tus ojos azules, casi agua transparente. Tal vez habrá un espejo en algún sitio que sepa recordarme esa mirada. Tal vez un gesto esquivo en otro rostro o una historia que arranque mi sonrisa. Tal vez esas leyendas de muñecas que deshacen su cuerpo en tu memoria, que aguardan ya pálidas sabiendo que se hicieron legado en un juguete. ¿Quién sabe si la luna, cada noche, el pastel a escondidas, o ese cuento, 2, 4, 6, que siempre era distinto, si el ovillo que salta del regazo y en cada cadeneta una ausencia? Hoy pienso que es posible que aún habites en pequeños momentos, en suspiros, que tal vez sea verdad eso que dicen, y somos mientras viven nuestras huellas. Thank you.
Bueno, y por último voy a leer un soneto de Crisinto Oruga, que se titula Soneto para una ausencia. Existirá un tiempo en que ya no duela que la vida siga como si nada. Existirá tal vez la madrugada, pero será de luz y no de vela. Existirá tu aliento en mi almohada, en forma de recuerdo, como estela. Mas no habrá entre las sábanas secuela que deje tu memoria emborronada. Existirá un momento en que sonría si me tropiezo acaso con un beso de esos que te olvidaste por la casa. Serás por fin de nuevo compañía, ya no serás dolor, ni fin, ni hueso, solo serenidad, sol que traspasa. Bueno, ahora tenía que intervenir Clara, pero parece que ha habido algún problema y no va a poder intervenir, desgraciadamente. Entonces pasamos a Juanita Báez, que va a leer un poema de Universal Pablo Neruda. Muchas gracias, María. Como bien ha dicho nuestro compañero Anselmo, el universal Pablo Neruda. Pablo Neruda era chileno, premio Nobel de Literatura. Es uno de los mejores poetas latinoamericanos. De él se dice que él es poesía. Y entre todas sus obras hay 20 poemas preciosos, cuál de ellos mejor. Yo he cogido poemas del alma y he cogido también poemas de amor. Son breves los dos. Poemas del alma. Algunas veces encuentras en la vida una amistad especial. Ese alguien que al entrar en tu vida la cambia por completo. Ese alguien que te hace reír sin cesar. Ese alguien que te hace creer que en el mundo existen realmente cosas buenas. Ese alguien que te convence de que hay una puerta lista para que tú la abras. Esa es una amistad eterna. El mundo parece oscuro y vacío. Esa amistad eterna levanta tu ánimo y hace que ese mundo oscuro y vacío de repente parezca brillante y pleno. Tu amistad eterna te ayuda en los momentos difíciles, tristes y de gran dificultad. Si te alejas de tu amistad eterna, ella te sigue. Si pierdes el camino, tu amistad eterna te guía y te alegra. Tu amistad eterna te lleva de la mano y te dice que todo va bien, que va a salir bien. Te sientes feliz y lleno de gozo, porque no entiendes nada de qué preocuparte, porque tienes una amistad eterna para toda la vida, ya que la amistad eterna no tiene fin. El soneto 45. No te alejes de a mí ni un solo día, porque no sé cómo decírtelo, es la poesía. Te estaré esperando. Te estaré esperando como en las estaciones cuando en alguna parte se pusieron los trenes. No te vayas por una hora, porque entonces, en esa hora, se juntan las gotas desde el hielo y tal vez todo el humo que anda buscando casa venga a matar aún mi corazón perdido. Ay, que no se quebrante tu silueta en la arena. Ay, que no vuelven tus párpados en la ausencia. No te vayas por un minuto, bien amada, porque en ese minuto te habrás ido tan lejos
que yo cruzaré toda la tierra preguntándome si volverás o me dejarás morir. Muchas gracias, Juanita. Bien, y ahora damos paso a la siguiente participativa, porque nunca nos falla, excepto el año pasado, pero por un problema físico menor, afortunadamente, Consuelo Martínez Robles, que nos va a leer un poema muy bonito, seguro, porque tiene muy buen gusto. Y sorprendentemente el otro día estuve leyendo y me gustó muchísimo que se ajusta pues, a una cosa que ha pasado aquí en el pueblo con una persona muy especial. Con el permiso vuestro, se voy a dedicar a nuestro amigo Miguelito, que ha fallecido recientemente. Se titula Cuando se va un amigo. Cuando se va un amigo se separa el llanto del alma. Una herida se abre con el silencio de un recuerdo imborrable. El dolor te tumba, pero la cama repudia tu presencia. Los clavos del dolor te arrebatan los impulsos. Cuando se va un amigo, se cierra una historia y se abre una herida. Cuando se va un amigo, queda la sensación de que se queda contigo en la estación. El tren se marcha y tú en el andén, para mal y para bien, te escarchas. Queda conmigo aquel recuerdo imborrable de esos bellos momentos compartidos donde fuimos tan felices, donde fuimos más que hermanos. Fuimos dueños de aventuras, de sueños, de decepciones, muchos logros y emociones. Pero así es el destino, y hoy nos quiere separar. Hoy de mi lado te alejas a continuar tu camino, y aunque muy triste me dejas, te deseo de la vida lo mejor. Que por donde tú camines, encuentres mil bendiciones. Deja atrás penas y temores, que tengas nuevos amores y muy, muy feliz tú seas. Recuerda que a tu lado siempre me tienes, porque si te vas, amigo, no te vas, te quedas conmigo. Gracias, Consuelo. Y a continuación vamos a dar la bienvenida a un nuevo miembro que por primera vez este año participa y que deseamos de todo corazón que lo haga muchísimos años más. Así que con esto saludamos a Bernardino Martínez, que va a leer dos poemas. El romancero de abuelo. El segundo poema es el buen consejo, también relacionado con los abuelos. Romancero del abuelo. Un anciano, muy anciano, que perdió a la compañera y ahora tiene que entregarse a los hijos y a las nueras. Se reúne la familia y como no hay intereses, entre todos acordaron de ponerlo ya por meses. Con el hijo mayor le ha tocado el primer mes. Y todos son malas caras cuando se pone a comer. ¿Qué tal has pasado el día?, dice el hijo cuando viene. Y la nuera le contesta, pues no sabes pasar tan viejo el apetito que viene. Cuando ya se termina el mes y llega el último día, como ya se va con otro, todos cantan de alegría. Con otro hijo se va, y las vecinas al verlo, todas llaman a la puerta. ¿Ya tienes aquí al abuelo? La nuera cuando lo ve, le dice con entereza, si nos vas a enterrar a todos, vaya qué naturalezas. Los niñitos hacen guiños,
los mayores hacen guasa y el pobre tan viejecito es el juguete de casa. Aburrido de los hijos, ella pierde la paciencia y con lágrimas en los ojos piensa en una residencia. Me metí en una residencia, me abandonaron mis hijos. Todos tenían vivienda y nadie me dio cobijo. Señor, abre las puertas del cielo, que mi familia descanse de este pobre infeliz abuelo. Al realizar esta carta no quise hacer romancero, es castigar a los hijos que maltratan a los abuelos. El abuelo nunca mira donde pisa, lo que ensucia al abuelo. Cuando se peina en el baño, todo le infecta de pelos. En la mesa, cuando come, todo les parece feo. Hay que ver el ruido que hace y hasta come con los dedos. Nos cuenta cada batalla que nadie puede creerlo, ni el hambre que ha pasado y otros miles de recuerdos. Pero a él nadie le escucha. Vaya rollo del abuelo, siempre nos cuenta lo mismo y tan solo espera un beso o una caricia. Solo una, o alguien que le diga, abuelo, qué tal va de tu reuma, o qué brillante está tu pelo. Solo un poco de cariño que refresque en sus recuerdos, y solo oyen murmullos sufriendo en su silencio. Ya estoy harto de él, hay que llevarse al abuelo, es por el bien de él y hasta coge cosas del suelo. Como ya está tan torpe, en sus ojos hay un velo. Cualquier día se nos cae y lo peor será luego. Hay algunas residencias que cobran algún dinero. Arrimando algo a su paga, nos libramos del abuelo. Cuando sale a la calle, cuando va de paseo, todo el mundo le engaña, pues que salga sin dinero. Unos ojos expectantes de un chaval, que es su nieto, con timidez dice al padre, quiero hablar contigo luego. No, dime ahora lo que quieras, ¿para qué esperar luego? El hijo con pena mira al padre, que ya blanquea su pelo. Padre, no quiero que te enfades, pero escucha, te lo ruego. Si te llevas a tu padre, ese hombre que es mi abuelo, yo quiero ir también contigo para aprender mi trayecto, porque dentro de unos años también estarás tú viejo. Y a la misma residencia, si es que nos llega dinero, allí yo te llevaré, haciendo lo que tú has hecho. Porque dentro de unos años, cuando sea blanco tu pelo, yo tendré en casa unos hijos que serán tus nietos. Y en la casa que yo viva no habrá sitio para abuelo. Porque ensuciarás todo y comerás con los dedos. Habrá ruido al comer, te mandaré de paseo. Y para que no te engañen, tú pasearás sin dinero. Tú irás a una residencia porque haré lo que ahora veo. Y lo mismo harán mis hijos cuando llegue a ser abuelo. El padre de su bolsillo lento se sacó un pañuelo para secar de sus ojos lágrimas de su consuelo. Enmudeció su garganta y llorando dijo luego, vaya lección que me has dado, de aquí no se va el abuelo. No ensucia tanto la casa y si come con los dedos es porque no tiene dientes. Ya no río tan feo y no creo que la gente quiera engañar al abuelo. Les dará unas perrillas para comprar un tebeo. Las historias que nos cuenta son de una santa del cielo, de mi madre y mi alma, que fue su amor puro y bueno. Y en mi casa desde ahora, lo mejor para el abuelo. Pero todo se lo merece, porque luchó sin desvelo, que no tuvo juventud y con escaso dinero, a nadie de su familia señalaron con el dedo. Y si tuviera un trono, sería para el abuelo, porque todo lo que soy, solo a él yo se lo debo. Las lecciones de la vida viven solo en el recuerdo y las personas de hoy, de ley, nunca olvidarán lo bueno. Hay que tener bien presente y llevar en el recuerdo que los niños de hoy en día llegarán mañana a ser viejos y que harán lo que han visto sin dudas ni titubeos. Haz lo que quieras para ti. Eso sí que es un buen consejo. Muchas gracias, María. Sentimos que como de última hora el diplomático no tenemos preparado. Gracias. Bueno, y ahora vamos a dar entrada al maestro con letras
como él es un gran poeta y tiene muchos poemas, pues yo solamente voy a hacer de lector para darle entrada a uno de ellos. Es un terceto encadenado y entonces, y dice: cae la tarde, lenta llega la noche, baña todo con su luz la excelsa luna, vistosa, es generosa en su derroche, convierte en su espejo la laguna, retoza sobre valles y altas brañas, satisfecha y feliz, luce cual ninguna. Humean las chimeneas de cabañas que vigilan los apristos con ovejas, de iglesias y ermitas de cortas espadañas, que sombrean de los tejados las tejas. La brisa mueve de los ríos las cañas, donde bregan sigilosas comadrejas. Hermosa espera al rey con sus guadañas. Bueno, pues ese era un poema de su extensa producción. Es un maestro muy poeta. Y ahora nos va a deleitar él con una lectura de un poema suyo, evidentemente. Si ante el morlaco acabas plantado y quieres no perderlas,
¿Tendrá que ser osado? Dando una larga cambiado para estar. Muchas gracias. Y gracias a Juan y a Anselmo por hacer posible este rato. Gracias, gracias a ti, muchas gracias. Y esperemos seguir contando con tu participación. Como siempre. Muy bien, pues. Esta cuarta merienda está llegando a su fin, pero tiene una estrella. Esa estrella es Juan Lorenzo. Si Jesús tiene una maravillosa colección de poemas, pues no digamos Juan Lorenzo. Incluso he quitado, porque de los libros que van, pues algunos son de al menos otros años también nos ha regalado esos libros. ¿De acuerdo? Pues os dejo con Juan Lorenzo porque va a ser un poco el que dé fin a este acto, aparte de que luego hay otras cosas que ya os he dicho. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Como decía, que no te digo ya ahora si se lo ha dicho casi todo. Desde luego tengo que agradecerle a todos vosotros pues este recibimiento, estas sonrisas, estos abrazos, estos besos de amigos, porque uno se da cuenta que, bueno, físicamente pues nos podemos ir, pero siempre queda un poquito de nosotros mismos y a donde hemos estado y donde hay gente que nos aprecia. Y bueno, pues no digo nada, simplemente que os lo agradezco mucho porque me habéis dado vuestra amistad y me habéis, en el tiempo que he estado aquí, pues he hecho sentirme uno más del pueblo. Así que pues muchas gracias y voy a leeros unas poesías. Son poemas muy cortos todos, dos poesías de este libro, que es curioso, es el único que tengo de estas características, porque está escrito en castellano y en gallego, y luego tengo las ilustraciones de Santi Cruz, y fue finalista en el Concello de Negreira, en La Coruña. Ahora que te encuentro a la salida del local de copas, recuerdo que hace demasiado tiempo que no nos veíamos. Sigues teniendo los ojos tristes. Mucho más cuando coges mis manos, cuando me besas las mejillas, nuestros labios esbozan palabras dibujadas miles de veces en las paredes. Somos parte de mundos diferentes, y el momento se deshace entre nosotros a pesar de la tentación de compartirlos, o apurar a medias un cigarrillo, o entrar al café y acabar la botella de Bourbon. Reprimimos la intención de hacerlo. Es improbable que quieras juntar tu tristeza con la mía. A veces no encuentro descanso al mirar por la ventana en estas tardes de noviembre. La falta de luz me agota y entonces robo pedazos de fantasía. Me lanzo por el abismo cuyo fondo nunca llego. Hago alquimia con voces desconocidas para configurar una pirámide y en el puchero, sobre el fuego de sándalo, borbotea la pócima para salir de la adversidad. Hasta que el olor a ti me alcanza y se llena de esto real. Y ahora voy a leer otro par de poemas. Este es el último poema de este libro, que se llama Pétalos, que es el premio al CAP en Castellón. Pero yo no lo suelo leer nunca porque me parece demasiado triste para acabar una lectura. Entonces, bueno, se llama Las Trece Rosas y yo comienzo con el nombre de las trece, de estas trece mujeres, que son Carmen Barrero, Martina Barroso, Blanca Bisac, Pilar Bueno, Julia Conesa, Adelina García, Elena Gil, Virtudes González, Ana López, Joaquina López, Dionisio Manzanero, Victoria Muñoz y Luisa Rodríguez.
Al amanecer doblaron las campanas. Fue el amanecer. Una lluvia de lágrimas rojas inundando 13 rostros al alma. 13 sueños tronchados dibujando perfiles de luto se murieron cubiertos por una mortaja de plomo cuando llamaba las puertas de la luz del día. Fueron 13 las campanadas que sonaron aquella mañana. Dejaron sin sonrisa las flores blancas de la esperanza. Negros ojos confabulados para sembrar su cuerpo de espadañas y en la boca relucen ya para siempre rosas del carmín más puro del alma. Fue al amanecer cuando doblaron 13 campanas. Se llama Penélope y comienza con una cita a una canción de Joan Manuel Serrat que dice: se quedó con el bolso de piel marrón y sus zapatitos de tacón sentada en la estación. Joan Manuel Serrat. Penélope son fragmentos de la vida, un pedazo de imaginación que se borró hace tiempo de la delicadeza el día en que tiró la varita mágica que le regalaron al nacer con su bolso de piel marrón, independizado de la letra de una canción, por los caminos de la rumbre de una España desconocida, cogida a la voz que la ponía en manos de la inmortalidad. Penélope seguirá buscando caminos cuando no estemos aquí, mezclado con su cabello de música. Siempre ha sido así, y entre la bruma, las hojas de un invierno nos acercan su perfil borroso, sus pasos buscando todavía una utopía. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Lorenzo, aquí por esta presencia. Y cierra el acto don Silvio Víctor Moreno con unas palabras. Buenas tardes. Bueno, no me ha costado ningún trabajo. Juan Anselmo me comentó que le quería dar un pequeño homenaje a Juan Lorenzo, un homenaje humilde en el pueblo, pero reconociendo que desde que vino aquí y conocimos su faceta de escritor y de compositor, pues bueno, nos animó también junto con Anselmo a hacer esta merienda literaria. Y bueno, pues ya vamos por la cuarta edición y yo estoy encantado y espero y confío en que se siga consolidando con sus altos y sus bajos, como tienen todos los acontecimientos de la feria. Bueno, yo a Juan Lorenzo lo conocí curiosamente, hemos coincidido por aquellos batalles de la vida en el Instituto en Casas Ibáñez, luego se pasó en la Caja de Ahorro y hemos coincidido aquí en el pueblo y ha sido pues una sorpresa grande. Y solamente las palabras que tengo es de agradecimiento por la colaboración que ha tenido con este acto y que lo podamos mantener en el tiempo. Y le vamos a hacer entrega en nombre de todo el municipio de Villaverde de Guadalimar de una placa de recuerdo para que sepa que aquí nos tiene y que contamos con él todas las veces que él quiera venir a visitarnos. Silvio, muchísimas gracias y a todos en general por el reconocimiento.
conocimiento. Bueno, pues dicho esto, pasamos a la parte alimentaria. Vamos a pasar a la merienda. Pero antes, muy brevemente, queríamos entregarles, con un lote de libros, a todas esas personas que mencionamos al principio y que han colaborado con sus bizcochos, con sus roscos. Me parece que Titi, no sé si tampoco la veo por ahí. Ah, sí, está ahí. Bueno, pues entonces, si sois tan amables, si podéis subir, subís al escenario, y si no, pues os acercáis aquí y entre Juan y Ana os van a hacer entrega de un lote de libros. He nombrado antes a la Caja Rural de Castilla-La Mancha, que me imagino que no hay ningún representante, pero Pan y Dulce Severino, si está Titi por ahí, y pasan a recogerlo. De acuerdo, muchas gracias, Titi. También las hermanas Alarcón, Flor y Lidia, Lucía Cano, Amparo, que me parece que está ya en otras obligaciones, pero que su nombre lo recibe dos o tres lotes para Lucía, porque han colaborado en la... Venga, muchas gracias a todos.